Hola, qué gusto me da saludarlos un miércoles más aquí con todos ustedes. De verdad que el tiempo pasa volando, los extraño horrores todos los días de la semana, pero bueno, ya es miércoles. Y hoy pues tenemos un tema fabuloso, con esto que estamos pues integrándonos en hablar de las parejas, en hablar de todas las emociones que nos suceden, tanto a mujeres como a hombres. Bueno, pues hoy tengo una invitada de lujo con la que vamos a platicar de estas dependencias emotivas. ¿Quién tendrá más dependencia emotiva, las mujeres o los hombres? Pues hoy lo vamos a averiguar. Y bueno, pues tenemos en el estudio a Marigeli Álvarez, quien es psicoterapeuta, y le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo Gracias, estás? Milore. Muchas gracias. Muy agradecida de la invitación. Me Ay, encanta tu nosotros programa. felices que estés aquí con Además me gusta nosotros. el nombre de Transfórmate, ¿no? Es que todo en la vida es una transformación, Así ¿estamos es, de acuerdo? totalmente, ¿no? Somos movimiento, somos fuego y yo creo que todos los días nos dormimos y al día siguiente ya no somos los mismos por las experiencias que tuvimos el día anterior. Entonces es un nombre muy, que dice mucho, es profundo. Es profundo, ¿verdad? Sí. Y aparte es, aparentemente es una palabra sencilla, Nombre, pero pero conlleva encierra muchísimas muchísimas cosas. cosas, Y muchísimas. bueno, pues esto de ahora que estoy tan metida en los temas de las parejas y en los temas de las relaciones y en los temas de qué nos está pasando con lo que nos pasa, porque las cosas pasan, pero ¿qué hacemos con las cosas que nos pasan? Es pues me ha encantado. Y esta parte de la dependencia, yo por ahí pensaba y te pregunto, ¿habrá una dependencia sana o todas las dependencias te llevan a una codependencia? Mira, yo creo que es como un poco ver que todos interdependemos de todos, ¿no? O sea, una autonomía completa no existe, ¿no? Incluso hay una metáfora muy padre donde iba un taxista con un profesionista arriba de su auto, y entonces él iba muy estresado porque tenía que llegar a su trabajo, y le dice el taxista, qué bueno que yo no dependo de nadie, a mí no me manda nadie, soy independiente. Entonces a las 2 cuadras el que iba dentro del coche, el profesionista, le dice, ¿podría girar por favor a la derecha? Y le contesta el taxista, ¿no? Dice, tienes razón, siempre dependemos de alguien, ¿no? Y yo creo que es cierto, siempre estamos dependiendo unos de otros. ¿Qué es lo que se vuelve enfermizo cuando yo en esa dependencia dejo de gobernarme a mí mismo? Exacto, que de repente es una línea muy Es delgada. muy delgada, pero fundamental. Claro, porque es salirte de tu centro finalmente, Así ¿no? es. Y el estar siempre en el centro, con todas las transformaciones y los cambios que ello que conlleva, pues ha de tener algunas características, algo que podemos hacer. ¿Tú nos puedes orientar? Mira, yo creo que tiene mucho que ver, Lore, la verdad, en un sistema como el nuestro, incluso hablándolo socialmente, económicamente y de manera familiar. La forma en que somos educados es, fíjate, de alguna manera fomenta mucho la dependencia, Claro. ¿no? Tú lo ves, por ejemplo, en el caso de las mujeres, de padres a hijos, ¿no? Cómo no se nos entrena a tomar decisiones, ¿no? Generalmente, a veces esa sobreprotección que nos quieren dar nuestros papás evita, ¿no? Que yo me entrene para tomar decisiones. Y finalmente, eso hace que después yo siempre esté dudando de mí misma. Y voy a tomar una decisión y le tengo que preguntar como a 10 personas si esa decisión que voy a tomar es la correcta. Y a veces termino tomando una decisión que no era necesariamente la que yo quería, pero que de alguna manera significa la aceptación y la aprobación de los demás. Claro, pero mira, ahorita precisamente venía oyendo un programa de radio que estaba hablando una psicoterapeuta infantil y que decía que de los 0 a los 18 meses dejemos a nuestros hijos, digo, yéndome un poquito atrás de dónde viene esta dependencia, ¿no? Que dejemos a nuestros hijos que hagan las cosas solos, que eso se le facilita mucho más el tema, digamos, no sé si por género, a los hombres que a las mujeres. Ellos son como más dados a, déjalo, que haga lo que sea, y tú como Fíjate mujer que en como que algunas, no. cosas, porque yo lo he visto.
Fíjate, así como las mujeres hemos logrado mucha independencia económica, tú observas que esa independencia económica no lo hemos podido llevar a la parte emocional. Hoy por hoy las mujeres emocionalmente, sus estados de ánimo siguen dependiendo mucho o de la pareja, o de los hijos, o de los papás, ¿no? Y a lo mejor en esa parte el hombre sí es mucho más independiente. Porque no es tan dependiente emocional, ¿será? Exactamente, ¿no? Por la forma en que ha sido educado. La mujer es muy autónoma en cuestiones, por ejemplo, se sabe cocinar, no le da miedo vivir sola. La prueba está que incluso las mujeres cuando enviudan a veces hasta florecen, ¿no? El hombre no. El hombre es muy dependiente en esa parte y muchas veces por eso busca pareja, porque necesita alguien que le ordene la casa, que le cocine, que le administre, que le diga que coma bien, que se ponga el suéter. Es muy curioso, ¿no? Sí, pero eso vendría entonces a retomar la educación o la dependencia que traes desde chico. Así es. Que es generada por las mismas mujeres. Así es. ¡Wow! De alguna manera nosotros vamos reproduciendo, porque incluso... ¿Qué pasa? ¿Qué hace la empleada doméstica? Pues de alguna manera reproducir, ¿no? Hacerle a los hombres lo que ellos tendrían que aprender a hacer por sí mismos. Ahora ella se los hace, a lo mejor las mujeres ya no porque se van a trabajar, pero entonces la sustituye a una empleada. Entonces es las que le lava la ropa, la que les pone en orden la recámara, las que tienen orden la casa. Entonces de alguna manera se sigue fomentando esta falta de autonomía. Y muchas veces esa falta de autonomía es lo que lleva al hombre a buscar una pareja, ya no tanto por verla como una igual o una adulta con quien él se va a relacionar, sino alguien que va a resolver esa parte para la cual él no fue entrenado. Claro, esto, bueno, como en general, pero hay sus casos que no es así. No, hay a lo mejor los menos. Pero finalmente estamos hablando de una cultura o de un patrón de conducta que hemos tenido aquí los mexicanos. Sí, estaríamos hablando como de la parte sociológica, ¿no? De todo esto que finalmente es nuestro aprendizaje y que después nos dificulta mucho lograr esa yo le llamaría más como aprender a gobernarme a mí mismo, ¿no? Saber que yo soy el único conductor de mi propia existencia. Claro. Entonces muchas veces la mujer empieza a tratar a su pareja como hijo, en unos sentidos, a demandarle como padre en otros, y lo mismo él a ella, ¿no? A tratarla como hija en un sentido y a demandarle como si fuera su mamá en otro, pero no hay esa relación de adultos. Claro, ¿y cómo podemos lograr esa relación de adultos? Porque vemos que traemos un patrón de conducta, vemos que hay como un factor importante que nos pone desde chicos a depender de alguien hasta para tomar una decisión, ¿no? Así es. Digo, hay gente que de verdad hasta para comprarse una blusa o un par de zapatos pide la opinión de la amiga, de la hermana, de el esposo, de lo que sea. Porque estamos en una cultura en donde muchas veces el complacer a los demás resulta más importante que complacerme a mí mismo. Entonces, si yo veo unos zapatos que a mí me gustan, tienen que ser unos zapatos que a la vez cubran, ¿no?, los gustos y preferencias de otras personas, aunque no necesariamente sean los míos. Claro, y esto lo podemos evitar si fomentamos nuestra autoestima, ¿o no? Yo creo que es el primer paso, ¿no?, que yo hago en terapia, ¿no? Yo primero creo que tengo que tomar conciencia, ¿no? O sea, darme cuenta de que me estoy recargando de más en otra persona o estoy permitiendo, en el caso de las mujeres, que muchas de las responsabilidades individuales de los que participan en la familia están recayendo sobre mí. Sí. Y que eso está haciendo que yo todo el tiempo esté depositando en cuentas ajenas, en las de mis hijos, en la de mi esposo, pero la mía está en ceros. Cuando ya el esposo está en la cúspide y los hijos ya se fueron a hacer sus carreras o sus vidas, de repente las mujeres voltean y dicen, ¿qué hice? O sea, ¿dónde está la inversión que yo hice para mi vida y está en ceros? Claro. Porque me dediqué a estar trabajando para las expectativas. Y a lo mejor ni me lo pidieron, ¿eh? Porque muchas veces queremos culparlos a ellos y no son culpables ellos. La decisión fue mía. Porque no tuve conciencia de lo que estaba haciendo. Claro, una decisión inconsciente. Exactamente. Finalmente. Entonces, por eso yo creo que la parte más importante es primero tomar conciencia. Las generaciones nuevas, las jóvenes de ahorita, creo que en esa parte están mejor entrenadas
¿no? Y sí ha cambiado mucho su concepto de una relación de pareja. Las mujeres antes nos casábamos más para ser familia. Uh-huh. Ahorita la mujer se casa más para ser pareja. Claro. Es más, muchas parejas deciden no tener hijos y dedicarse cada uno a enriquecerse y con esa suma de ambos viajar, tener una buena calidad de vida y sin que existan los hijos. Antes las mujeres traíamos mucho esta idea del sacrificio, ¿no? Uh-huh. Del trabajar por otros, el aguantar, el bienestar. El cargar la cruz, ¿no? Exactamente. ¿No? Las abuelitas. Yo soy la responsable de la unión familiar, yo soy la responsable de la felicidad de mis hijos y de su crecimiento. Y la verdad, hay una parte o un ego materno muy inflado, porque después tú vas descubriendo que el desarrollo de tus hijos no solamente depende de ti, sino de muchos otros factores que hay alrededor, ¿no? De los amigos que elige, del vecindario, de la escuela, de los programas de radio que él empieza a seleccionar, además es una síntesis personal, ¿no? Y que realmente la influencia de los papás fue bien pequeña. O a lo mejor al principio. Porque no tenía esta vida social o no tenía este entorno que lo envolvía, ¿no? Muchos papás luego se preguntan, es que ¿por qué salió así, no? Porque tenemos esta creencia, claro, de que nosotros somos determinantes en la vida de ellos. Así es. ¿Y qué te parece que vamos a un corte con nuestros queridos patrocinadores? Ustedes no le cambien. Siguen cosas buenísimas. En Dayman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Dayman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Pues estamos de regreso en esta interesante entrevista con Marigeli Álvarez, quien es psicoterapeuta y aparte, bueno, especialista en todo el desarrollo humano y conoce muy bien tanto de relaciones de pareja, de relaciones individuales, porque partamos de que no estamos bien con nadie si no estamos bien con nosotras mismas. Así es. O con nosotros mismos también. Y ahora estamos viendo que se está haciendo más consciente esto, porque de lo que hablábamos hace rato era de que traemos un bagaje cultural muy importante, que dependemos de alguna forma, tanto de nuestros padres como de nuestra familia o de nuestros amigos o del entorno social en el que vivimos. Hoy por hoy hay un crecimiento, hay una nueva conciencia y podremos decir que hasta una conciencia colectiva. ¿Pero qué hacemos con el canijo inconsciente, Marigeli? Mira, yo creo que aunque hay una mayor apertura, si somos como las nuevas generaciones, las que siguen de nosotros, yo creo que son como un poco un experimento, un cambio, ¿no?
que todavía no sabemos cómo va a resultar. Exacto. Nuestros modelos de pareja, que generalmente nuestro primer modelo de referencia son nuestros papás, como me tocó a mí, por ejemplo, en donde la mujer se dedicaba a las labores de la casa e incluso su repertorio de o sus posibilidades eran ser mamá, dedicarse a la casa y hasta ahí llegaba, ¿no? Ahora ese abanico se ha extendido. Ahora puedes trabajar, puedes viajar, puedes ser mamá, puedes tener hijos o no tenerlos, pero nuestros modelos todavía son muy pobres. Entonces muchas veces no sabemos cómo ejecutarlos, porque aunque está esta nueva tendencia, no se ha cuestionado toda la cantidad de creencias que nos hacen ser tan dependientes de la pareja. Era lo que estaba, lo que me entró en la mente ahorita, que bueno, puedes traerlo consciente, a lo mejor puede haber muchísimas, puede haber muchísimos libros, puedes ir a terapias, puedes estar como en esta comunicación contigo, pero no sé si sea el inconsciente, no sé si lo traes en el ADN, no sé qué pasa, que todavía hay estos modelos de tus padres o modelos de la familia que ha estado alrededor tuyo. Mira, y de medios de comunicación, si tú sigues observando la temática de las telenovelas, la mujer sigue teniendo, por ejemplo, hay un sentimentalismo exagerado. Ajá. En las relaciones amorosas. Claro, y hay un maltrato, aparte, es la Cenicienta y el Príncipe, ¿no? Exacto. Ni siquiera la Princesa y el Príncipe. No. Es la Cenicienta que siempre la riega, el otro siempre la castiga, ¿no? Y aunque no las veas, finalmente hay un común denominador y un grosor de la población que sí las ve. Exacto. Y que finalmente siguen teniendo este aprendizaje a través de estas imágenes que te van recordando todo lo anterior, seguramente. Y que te van diciendo todo el tiempo que tu autorrealización solamente se va a dar a través de la pareja. Y lo vas escuchando en comentarios como, oye, esta mujer qué exitosa. Y entonces sale una que dice, ay, pero pobre, no tiene pareja. Claro, o que también traen la creencia de, si soy exitosa profesionalmente, yo estoy sola, ¿no? Digo, yo conozco a muchas jovencitas realmente, digo, hoy por hoy, que están teniendo mucho éxito en sus carreras y que me dicen, oye, es que me cuesta mucho trabajo encontrar una pareja. Entonces, le digo, bueno, cuando tengo el tiempo o puedo platicar un poquito más, les pregunto, ¿y tú por qué crees que está sucediendo eso? Entonces, lo primero que me dicen, que ese es el primer error, es que me ven mucho más que ellos, y porque soy muy exitosa, y porque gano bien, y porque soy bien independiente. A ver, ¿tú crees que esa sea la clave? No es eso, lo que pasa es que tú no estás, por estarte ocupada, bueno, eso pienso yo, por estar ocupada en toda esta carrera profesional, no te ocupas en realmente ver qué quieres con una pareja, cómo te vas a dar, cómo te vas a compartir, cómo vas a hacer esta relación, y todo el tiempo es una competencia. Sí, porque de alguna forma, para que tú seas exitosa en tu profesión, tú le vas a dedicar una gran cantidad de tiempo en donde vas a descuidar a lo mejor esta parte de andar buscando una pareja. Claro. No tienes el mismo tiempo para salir, a veces el fin de semana ya estás tan cansada, ¿no? De toda la chamba de la semana, que lo que quieres es quedarte el fin de semana. Entonces, no es que al hombre le asuste la mujer inteligente, yo creo que la mujer exitosa deja de dedicarle tiempo Claro. al estar buscando una pareja. Y a realmente mostrar quién es. Así es. ¿No? Porque empiezas a ponerte, o sea, empiezan a poner estas armaduras y estas caretas y estas máscaras que finalmente no reflejan lo que son, porque al final del día hay una parte que no es integral en tu desarrollo, ¿no? Que no quiere decir que todo el tiempo tenga que ser con una pareja, pero sí que te puedas relacionar con los demás, ¿no? Y que mira, yo creo que pasa mucho, ¿por qué los hombres pueden pasar tantas horas con sus amigos? Bueno, pues porque finalmente con sus amigos hablan de trabajo, del jefe, de los retos profesionales o los obstáculos económicos. A la mujer le empieza a ocurrir lo mismo, porque no es una cuestión de género. Es de alguna manera lo que está ocupando tu tiempo y tu mente. Entonces, ¿qué pasa con las señoras que se van y se juntan con muchas otras señoras después de dejar a los niños a la escuela? Pues se la pasan hablando de los niños.
Claro. ¿Me explico? Sí, y es la mamá de, y es tu hijo que ha hecho, claro. Porque de eso se ocupan. Lo mismo le pasa a la mujer cuando es una mujer exitosa, pues quiere hablar de su trabajo o de los problemas que hay en su trabajo. Y muchas veces eso a lo mejor no muestra la parte sensible o sentimental con la que ella cuenta, porque en su cabeza la está ocupando temas en ese momento para ella que son prioridad, que puede ser su trabajo. Claro. Entonces yo no estoy de acuerdo en que, digo, por supuesto que debe haber muchos que les asuste a una mujer inteligente, no porque sea inteligente, sino porque se contrapone al esquema que se ha vendido de la mujer. O que han visto, o que vieron con su mamá. O que vieron con su mamá. ¿No? Una mujer exitosa profesionalmente va a tener su propio sistema de pensamiento, va a ser más directiva, va a ser una mujer más asertiva, más afirmativa, que una mujer que se dedica a los hijos, a la casa, y que no tiene que estar ejecutando órdenes como lo hace una mujer que está en una empresa, o que está en la chamba, o que sale a vender su programa. Es distinto, ¿no? Claro. No quiere decir que una mujer sea más valiosa que otra, sino simplemente su atención y sus prioridades están arregladas de diferente manera. Exacto. Y esto, ahorita también estoy pensando, está creando como un hoyo negro, se me ocurre ahorita, como un vacío de ambas partes, porque finalmente los seres humanos venimos a estar en pareja, venimos a estar juntos, ¿no? Y venimos a compartir y a dar amor y a no tanto a procrear como se nos había hecho creer, pero sí a crear situaciones y proyectos de vida y a estar creando todo el tiempo cosas, porque somos co-creadores. Entonces, ¿cómo hacemos, Marigeli, que esta brecha o este hoyo no se haga más profundo y que realmente la gente que nos está oyendo ahorita, que están siendo muy profesionistas, exitosas, exitosos, que traen este vacío, que no encuentran la manera de darse y de compartir, puedan hacer? Mira, yo creo que es combatiendo muchas de las creencias que nos fueron inculcadas, ¿no? Por ejemplo, está cambiando el concepto de cómo hacer vida de pareja. Ajá. Ahora ya no es solamente casándonos o viviendo juntos, a lo mejor ahora cada uno vive en su casa y tienen una relación de pareja y se acompañan cuando lo deciden. Antes nuestra mentalidad era que teníamos que estar todo el tiempo juntos, o esta idea de que teníamos que pensar igual, o teníamos que tener los mismos gustos que el otro. Esto no es cierto, a veces es muy enriquecedor estar con una persona que tiene gustos y preferencias a lo mejor diferentes a nosotros. A lo mejor no nos damos tanto tiempo, pero el tiempo que nos damos es de una mayor calidad. O todas estas creencias románticas, eso ha hecho mucho daño a la relación de pareja. Claro, estas también, Hollywood en acción. Sí, Hollywood, ¿no? En acción, que dices, es que ya no me siento a gusto porque se acabó la magia. ¿Cuál magia? O sea, vamos, estamos en un proceso y el amor se va transformando. Además, la relación de pareja se construye. Que eso me encanta, se va construyendo, no es... De ahí está, ya ahí está puesta, también hay que ponerle los foquitos y hay que estar atendiéndola y construyéndola, claro. ¿Y se construye cómo? Compartiendo. Yo creo que son dos seres individuales que entre más crezcan ellos en lo individual, más van a enriquecer cada uno la relación de pareja. Claro. Cuando uno empieza a crecer y el otro no, uno está aportando mucho, el otro está recibiendo mucho, pero ya no está dando nada. Ajá. O está dando muy poquito. Por eso es tan importante que los dos crezcan en sus diferentes áreas para que eso lo lleven a la relación de pareja. Claro. Si la mujer deja de crecer y nada más está de alguna manera aportando o trabajando para el crecimiento del otro, después se va a sentir muy frustrada si el otro se va, porque es que yo le di todo, es que ese fue el error. Que tú le diste todo para que él creciera, pero te descuidaste a ti misma y la verdad es que al final ya no le estabas dando mucho. Claro. Porque tu vida estaba muy empobrecida. Entonces, es esta parte de decir, son dos seres individuales que tienen que crecer de manera individual y compartir ese crecimiento en la relación de pareja. Dejar todas estas creencias de que porque ya estoy en pareja, la persona me pertenece, claro, me tiene que dar cuentas de su vida, yo tengo derecho a meterme a su celular, a su... Ay, no, sí, qué cosa, ¿no?
¿A dónde hemos llegado? De verdad, yo tengo amigas, y no lo hagan, por favor, todos los que nos están viendo, y todas las que nos están viendo, que le revisan el WhatsApp al marido o al novio. Y entonces dices, oye, ¿no tienes otra cosita mejor que hacer? Mira, te regalo uno de mis libros para que pongas a leer. Pero es esta creencia que a la hora de hacer pareja, la otra persona ya me pertenece. Es como si ya tengo derecho y tú ya no puedes hacer nada que no esté supervisado por mí o que tú no me pidas permiso. Tengo un paciente que me decía, me siento como el niño regañado porque ella no me da permiso, ¿no? Y quise saber, dos adultos se avisan, negocian, pero no se piden permiso. Bueno, pero es muy común, ¿eh? Claro. Es muy común de, déjame ver si me dejan. Así. O, ay, pues vamos a organizarnos, vámonos a, no sé, a comer. Y muchas es, espérame tantito porque no me deja. O está el esposo hablándole todo el santo tiempo de la comida. Exacto. ¿No? O la otra parte, oye, es que yo no trabajo porque mi esposo ya no me dejó trabajar. Uh-huh. Es, no, somos dos adultos en donde lo que primero que tenemos que demostrar es que somos realmente propietarios de nuestra existencia y que por más que yo ame a la otra persona, no le voy a permitir, porque ese es mi derecho, que él decida o gobierne mi vida. Uh-huh. Porque ahí es donde yo pierdo y empiezo a empobrecer. Puedo empezar a ceder y ceder, y cada vez estoy cediendo más, pero al ceder yo me estoy perdiendo a mí misma, ¿no? Y también estoy dejando de aportar las cosas que a lo mejor a la otra persona le resultaron atractivas de mí. Claro. Porque ya hay gente que se desconecta de la política, de la economía, de lo que pasa en el mundo, porque empieza como a infantilizarse. A veces eso le pasa mucho a la mujer y va a sonar horrible, pero se empieza a estupidizar porque toda su convivencia empieza a ser con los niños, ¿no? Claro, y no habla de otra cosa. Y no más habla que de otra cosa que de pañales, los niños, del diente chueco, de y digo, puede ser un zapato. Tema muy lindo, pero no puede ser el tema central todo sí. El día, todas horas, ¿no? Que a veces también pasa hasta con las parejas, ¿no? Que de repente te sientas en un restaurante, los niños chiquitos, y de lo que hablas es de cómo está creciendo, y fíjate lo que hizo, y mira, hizo aquello. Y de repente dices, ¿y dónde están los temas de pareja? Uh-huh. Llega el momento en que no existen tampoco. Y que además vas también, ¿qué es lo que vas modelando? Porque ahorita también estamos en una etapa en donde estamos educando niños sumamente egoístas. Sí. Porque todo el tiempo están recibiendo, y la relación de pareja tiene mucho que ver con la generosidad. ¿No? O sea, es que tanto estoy dispuesto también a darle al otro y a desear realmente la felicidad del otro. Si yo estoy educado bajo un ambiente en donde todos los que están a mi alrededor están para satisfacerme, para cumplir mis gustos, pues ¿qué es lo que yo voy a llevar a mi relación de pareja cuando sea adulto o joven? Sí, nada, estamos realmente voy a esperar haciendo, que me estén dando. Claro, ¿no? Estamos realmente haciendo pues monstruos. Pequeños emperadores. Pequeños emperadores que no tienen, que tienen cero tolerancia a la frustración. Así es. Es increíble, ¿no? Y lo quiero ahorita. Así es. Y en este momento, espérame tantito, si está muy bien la insistencia y persistencia, pero no me lo ordenes así. Y luego como mujeres nos quejamos y dices, bueno, pero nosotros estamos reproduciendo ese sistema porque tenemos a nuestros hijos en su habitación hotel 5 estrellas, ajá, ¿no? Con un servicio 5 estrellas en donde todo se les da, y que dices, ¿de qué manera lo entrené para dar en una relación de pareja en donde esta habilidad de dar se hace imprescindible? Claro. Porque finalmente, ¿qué es amar, Lore? Amar es desear, en términos muy genuinos, la felicidad del otro. Sí, claro. Y a veces no es esa la idea con la que vamos, es cómo el otro va a cumplir y a satisfacer un montón de necesidades. Mis necesidades. Claro. Las de él o las de ella no me interesan. Es por eso también tanta frustración, tanto divorcio, tantas parejas rotas finalmente. Por lo mismo, porque claro, esa es la parte de los dos. Uh-huh. O que uno se cansa de que el otro nada más esté demandando, pero no sabe dar. Así es. ¿No? Pero de esa forma fue educados, ¿no? Sí, claro. Y lo estamos viendo también cómo esto se está reproduciendo en todos los ámbitos, ¿no? En la escuela, si el maestro les llama la atención, entonces no te dejes, él no tiene por qué decirte absolutamente nada. Sí, claro, casi, demándalos, ¿no? Exacto. ¿Qué te parece que vamos a un corte? Claro, regresamos, sí. Vamos con nuestros queridos patrocinadores, no se muevan de ahí.
Damon, contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Damon se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Damon, proveedores de color y sabor por excelencia. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Estamos de regreso en este programa que de verdad a mí me está encantando, espero que ustedes también, lo estamos haciendo con mucho cariño y pues reflexionando con estos temas, que es: no puedes dar nada de lo que no tengas, no puedes compartirte, no puedes desear, no puedes amar, no puedes respetar si tú no lo haces contigo mismo. Y finalmente, algo que es importante es que nos estamos reconstruyendo ahora, ¿no? A lo mejor somos una generación que viene cambiando muchas cosas, pero los cambios y las transformaciones pues también traen sucesos grandes, ¿no? Así es. Digo, no en vano hay tanto divorcio, no en vano hay tantas... Ahora ya lo normal son las familias disfuncionales, que antes se decía de padres divorciados, que los... padres. Pero son las familias compuestas, ¿no? De que tus hijos, yo mis hijos, nuestros hijos, ¿no? Exacto. Que eso está padre también, siempre cuando madures y entiendas el cambio y las cosas que puedes dar y en lo que la regaste o no la regaste. Pero aquí lo importante es, se me está ocurriendo que tenemos como un rompecabezas de nuestra vida, que estamos como de repente poniendo y diciendo, bueno, aventé las piezas así y ahora voy a reconstruirme. ¿Qué es esta parte de reconstruirme sin culpas, sin dependencias, con una gran autoestima, con una confianza en ti mismo, con respeto, con límites, hasta para uno mismo? Porque a veces ni siquiera sabes qué es eso. Así es. ¿No? Fíjate que hay un autor que a mí me gusta mucho, es un psicólogo cognitivo-conductual, que se ha especializado en los temas del amor, que seguramente tú lo has escuchado y lo has leído, que es Walter Rizzo. Sí, claro. Y estoy como muy de acuerdo con muchos de los planteamientos que él hace. Y hay uno que me gusta mucho, que él habla de amar sin apegos. Uh-huh. Y conforme uno va madurando, se va dando cuenta de la importancia de ello. Lo ves, por ejemplo, uno de los amores que a mí me parecen más legítimos, más transparentes, quizás más genuinos, que es el amor a nuestros hijos. Uh-huh. Saber, los amamos y les damos sin esperar que nos regresen nada. Sí. A sabiendas de que se van a ir. Los amamos cada día más. Los amamos incondicionalmente, uh-huh, ¿no? Porque es, lo acepto con todas sus partes obscuras. Si esa forma de amar a veces a nuestros hijos, que pudiera ser sana, lo trasladáramos a la pareja y tuviéramos menos expectativas con la pareja, menos apego con ella, y además fuera un amor de respeto, de responsabilidad y de aceptación incondicional del otro, creo que la tasa de divorcios disminuiría mucho. Pero la forma en que amamos es una forma, somos demandantes, porque llegamos entramos, con muchas expectativas de la, claro, de la porque relación. Entramos sin habernos los dado a nosotros. ¿Mm? Voy a lo mismo, como al origen.
Y sí, debería de haber hasta en las escuelas una materia desde primero de primaria hasta el último de universidad, de hablar de ti, de construirte, de amarte, de respetarte. ¿Y cómo te vas construyendo? Que esa es la pregunta que a veces te hace un paciente, ¿no? Bueno, pero a ver, ¿cómo? Yo creo que tiene mucho que ver con lo que tú planteabas al principio, ¿no? Yo creo que cuando tú desarrollas muchas habilidades para enfrentar de manera exitosa la vida o adecuada, eso te genera a ti mucha paz y además mucha seguridad de que si tú lo lograste, lo va a lograr tu hijo, lo va a poder hacer tu pareja. Si yo no he sido capaz de desarrollar esas habilidades de enfrentamiento de la vida, no creo capaces a mis hijos, mucho menos a la pareja, entonces me vuelvo una persona sumamente controladora. Claro. ¿No? Yo creo que esa es en realidad la autoestima. Cuando yo voy haciendo cosas que a lo mejor en ese ensayo y error, sí voy sufriendo por tropiezos o fracasos, pero también me voy enriqueciendo y voy desarrollando una cantidad de habilidades impresionantes, ¿no? Entonces me siento capaz y no dependo de mi pareja y no dependo de mis hijos, no los quiero detener, no quiero que incluso ellos estén obligados, que yo lo gusto mucho en la edad que estoy, es ya tuve a mis hijos, ahora empiezo a presionarlos para que tengan hijos, para que ahora me ocupe con mis nietos, ¿no? Entonces, ahora sí que la parte de por qué no tienes un proyecto de vida tú en lo personal, que no dependa de lo que te den ellos, que a veces los presionan y a lo mejor no es necesariamente lo que ellos querían. Yo creo que Lore tiene mucho que ver con eso, ¿no? Que tanto me respeto a mí misma, que tanto soy responsable de cada una de mis palabras, mis acciones y mis emociones, y no le doy ese poder y ese control a la pareja o a los hijos o al jefe o al gobierno. Sí, al entorno. Sea, ¿no? Al entorno, sino yo sé que yo decido. Que hay hechos de la realidad que yo no puedo cambiar, definitivamente, pero sí puedo elegir qué postura voy a tomar frente a esos hechos. Claro, que eso es importantísimo, ¿no? Es decir, las cosas pasan. Exacto. Siempre pasan. Así es. ¿Qué haces con las cosas que te pasan? Exactamente. Eso es importante. Es importante. Claro. Esa sí es mi decisión. Yo no puedo cambiar a mi pareja, yo no puedo cambiar a mis hijos, pero sí puedo decidir qué postura tomo frente a ellos. Mi hijo tiene un problema, mi postura puede ser dejar que él lo resuelva para que desarrolle esa habilidad, tolerar la frustración de verlo a su vez frustrado, pero que yo tenga claro que para él es importante porque es un aprendizaje, ¿no? Y ayudarlo a madurar de esa manera. O la postura es le resuelvo el problema, no lo dejo crecer, me evito la frustración de verlo frustrado, pero no, de alguna manera, no lo estoy dejando madurar. Claro. Entonces yo creo que parte de lo que hacemos es eso, sobreprotegemos, pero en realidad nos protegemos de la frustración que sentimos. Claro, es como tu miedo de que me va a lastimar que le pase algo, me va a lastimar que algo, ¿no? Suceda. Y más bien estoy protegiéndome a mí de mis emociones y de no estar triste o de no estar frustrado o de no tener esta culpa, ¿no? Así. Porque si no vienen las culpas también. Porque es además, parte de la dependencia. Es parte de la educación. Uh-huh. Acuérdate, es ¿por qué me haces esto? Sacaste malas calificaciones, quieres hacer sufrir a mamá. Pues no, el niño no que está sacando malas calificaciones. Oye, no lo hace a propósito, de verdad. Pero entonces es la forma en que vamos educando a través de generar culpas y más culpas, ¿no? Y esto pues va haciendo que tomemos muchas veces decisiones. No me divorcio, sigo en una mala relación porque me da culpa qué van a hacer mis hijos sin que su papá esté en casa, o qué van a pensar mis papás porque me divorcio. Y entonces sigo en una relación que me está dañando a mí porque me siento culpable de las emociones que va a generar esa decisión mía. Saber cada quien que sea responsable de sus emociones, que trabaje en ellas, que las resuelva, y yo voy a hacer con mi vida lo que sea mejor para mí. Ajá. Porque eso que es mejor para mí, muchas veces también es mejor para los otros. Claro. Entonces somos los reyes de la culpa, porque nos creemos responsables de las emociones del otro. Sí, eso es terrible. Pues es inmadurez. Pero es inmadurez, es terrible, porque aún haciéndote consciente, de repente la estás cargando. Así es.
¿no? Todo el tiempo, ¿no? Sí. Entonces tú te crees responsable de la felicidad de tus hijos, de la felicidad de tu marido, de la felicidad de tus amigas, de quien... ahora sí que, como decía una paciente, traigo un letrero aquí que dice cargo pianos y entre más pesados mejor. Sí, claro. No, es increíble. Es increíble, dices, sí. No. Cada quien tiene que cargar sus pianos. Uh-huh. Y tiene de alguna manera que uno tiene que confiar en que ellos van a saber resolverlo. Y eso, Lore, es lo que da la autoestima. Claro, la autoestima, y nos evita tener relaciones a nuestro alrededor de dependencia. Así es. De dependencia emocional. Porque podemos depender emocionalmente, positivamente, digamos. Claro. También, ¿no? Claro. Pero porque que no es la interdependencia, hacer, ¿no? Claro. O sea, dependo, me encanta tener, no sé, que ver que mi hijo tome decisiones, que vaya madurando, que vaya levantándose. Entonces tengo como una dependencia emocional positiva. Así es. Una negativa sería el estarle controlando todo lo que hace porque no lo creo capaz ni autosuficiente ni... Y luego me quejo de que mi hijo no sabe tomar decisiones. Okay. Y cada que mi hijo intentó tomar una, yo evité a toda costa que la tomara para que no fuera a sufrir o no le fuera a pasar algo. Y dices, déjalo, a veces es sano, créeme, claro. Estrellarte contra la pared. Son momentos que te ayudan a crecer mucho. Ay, sí es sano, pero sí duele. Claro que duele, es un pasito, a veces crecer duele. Sí. Pero duele de momento. Es como una inversión a mediano y largo plazo. Porque vas llegando a la vida adulta lleno de sabiduría, vas cometiendo menos errores, te vas volviendo mucho más fuerte para enfrentar los obstáculos que la vida misma tiene, o sea, lo que tú de alguna manera tienes como oficio de vivir, está lleno de problemas que no dependen de ti. Sí, que era lo que decíamos, las cosas suceden, las cosas están suceden, allá afuera, ¿no? Un cliente quiere comprarte o no quiere comprarte, un, no sé, un profesor... Una venta que estaba a punto de realizarse, se te cayó en el último momento, ajá, ¿no? Te puede causar mucha frustración, pero tienes que aprender... Y más si ya te endeudaste. Y a lo mejor tú ya fuiste y te compraste el coche, ¿no? Claro. Pero tienes que enfrentarlo. Uh-huh. Y yo creo que eso nos falla mucho, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo asumir las consecuencias de nuestras decisiones, o a veces exageramos, dramatizamos de una manera de veras muy intensa si algo falló. Uh-huh. Y que eso no nos ayuda. Es, pues, rastrea dónde estuvo tu error, asúmelo y sigue adelante. Que duele si duele, que frustra si frustra, pero aprende a tolerar y a manejar esas emociones. No te dejes arrastrar por ellas. Uh-huh. Porque a veces eso es lo que va provocando que tengamos una muy baja autoestima. Tenía una paciente que me decía que su mamá siempre decía, eres la más linda, la más inteligente. Y dice, la odio porque cada que salgo me doy cuenta que ni soy la más linda, ni soy la más inteligente, que cada rato cometo errores porque además me ha sobreprotegido. Pero ella me sigue diciendo que soy la más linda y la más inteligente, entonces me genera, siento que es una mentirosa, ¿no? Ajá. Sí es cierto, a los hijos la mejor manera de decirles que son inteligentes y que pueden con la vida es dejándolos hacer. Ajá. Y que cometan sus errores. Claro, y que se caigan, que se levanten. A lo mejor ahí estoy para acogerlo, para apapacharlo, pero no para resolverte. Ajá. Aquí estoy. ¿Qué es este control? Que de alguna forma es, voy a controlar algo que aparentemente creo que puedo controlar porque no sé qué hacer conmigo. Así ¿no? Es, o porque así. Ese es como... Es como una proyección. Finalmente, claro. Proyecto en el otro, ¿no? Yo no creo capaz al otro de lo que nunca me he creído capaz yo. Por eso eso pasa con la pareja, ¿no? Que a veces queremos... Yo tengo pacientes que llegan furiosas. Es que mi marido no la hace, nunca le sale nada. No le volvieron a usar el aumento de sueldo, es un idiota. Y que tú de alguna manera dices, bueno, ¿y por qué no lo haces tú? ¿Por qué no tienes tú tu propio proyecto en lugar de enojarte por lo que tu marido hace con su proyecto, que es su responsabilidad, son sus decisiones y es su frustración? No tiene por qué ser la tuya. Pero ahí es la parte de dejo mejor la responsabilidad en el otro, para que así yo me enoje por los errores que cometió el otro y por los riesgos que no corrió, pero no los míos. Claro, y es esta dependencia que no es sana. Nada. Y que no es correcta. Y es tramposa. Claro, porque aparte ni siquiera es con tus cosas. Pero dices, bueno, pues yo la regué, pues no hice bien las cosas, no me salieron, no hice lo adecuado. Así es. Estoy de acuerdo, pero porque tú no lo hiciste,
resulta que yo tengo la culpa. Es que se deja del jefe, es que sí. No le pidió aumento. Tú siempre estás como juzgando todos los errores que cometió el otro. Ajá. Y que dices, a ver, tú focalízate a lo tuyo. Y ten confianza en que la otra persona va a poder resolver lo suyo y no lo va a resolver porque tú lo regañes, porque tú lo presiones, porque tú lo castigues, porque eso lo pone más ansioso o más angustiado y menos lo deja resolver. Pero para lograr eso, primero tengo que confiar en que yo soy capaz de hacer las cosas para pensar que el otro es capaz de hacer lo suyo. Claro, que eso es importante, es soltar. Es soltar. Es finalmente soltar, no controlar, y aunque cueste trabajo, me así de ¡ah! Y no controles. Ahora sí que no controles. Yo creo que no es como más difícil esta parte de soltar, porque te digo, tienes que enfrentarte a tu propia intolerancia a la frustración, uh-huh, o manejar tu propia angustia. Cuando tú impides el hacer del otro para, de alguna manera, no sentir esa frustración o esa angustia que no eres capaz de manejar, estás sacrificando a la otra persona y es un acto muy egoísta, aunque tú te engañes pensando que eres muy generosa. Exacto. Y que esa es tu forma de amar, porque son amores muy tóxicos y muy poco sanos. Claro. Entonces, a ver, digamos, vamos a poner 3 o 4 o 5, tú di cuántos tips, para que nos quitemos de este control, de esta dependencia, y realmente empecemos a construir con nosotros mismos una mejor relación y con la gente que está a nuestro alrededor, llámese hijos, pareja, jefes, colegas, etcétera. A ver. Mira, yo pensaría que el primer tip es tomar conciencia de las creencias o los valores o los conceptos que traigo. Ajá. Con respecto a qué es una pareja. Okay. Ese es el primer punto. Ya que los detecto, los tengo que trabajar. Es un trabajo mío. Y saber que es tu trabajo, sería el segundo. Ese es el segundo. Porque estamos ya como cerrando el programa. Exacto. Es trabajar con lo que yo detecté, que me está frustrando, qué estoy haciendo, si estoy controlando, si estoy dependiendo, si estoy siendo víctima, si estoy permitiendo que el otro sea un victimario, de cualquier tipo de relación que tengamos. Después, ¿otro más? Y yo creo que la tercera parte sería la aceptación incondicional de un ser humano, ¿no? Que yo realmente acepte a mi pareja con sus demonios y sus partes claras. Yo creo que todos tenemos partes claras y partes oscuras, y que tengo que aprender a lidiar con ellas, que no es a gritos, ni peleando, ni demandando que esas partes van a cambiar si el otro no lo decide. Claro. ¿No? Yo más bien tengo que cambiar mi forma de enfrentar. Sería respeto, responsabilidad y aceptación incondicional del otro. Eso es importantísimo. O sea, las personas somos como somos. O nos aceptamos, o mejor no bailamos. Así es. Ahora sí que ni te vistas, que no vas, ¿no? Eso suena muy bonito, ¿no? Yo le llamo el baile de la pareja, que se... Claro. Si ya no va a ese baile en la pareja, mejor sepárate, es más respetuoso que quedarte ahí a estar peleando cómo cambias, ¿no? Claro, y aparte de estar queriendo controlar unos cambios que tú no tienes el más mínimo control de ellos. Así es. Entonces, bueno, pues ahí podríamos cerrar esta parte de la dependencia emocional. Y bueno, pues hablando de parejas y parejas exitosas, pues tengo un taller que es la clave de las parejas perfectas, que ya les he venido anunciando. Va a ser el próximo 26 de septiembre. Estás invitadísima. Ay, gracias. Son 4 horitas que se regalan de 10 a 2 de la tarde. Y bueno, recuerden que ser una pareja perfecta no significa no tener problemas, sino saber qué hacer con ellos y superarlos. También importantísimo es aceptar a las personas como son, y en este taller también vas a aprender a cómo construirte a ti mismo de nuevo para poderte dar más a los demás. Así es que, ya lo saben, próximo sábado, 26 de septiembre, va a ser en la Colonia Sures. ¿No? De septiembre. Ah, es de septiembre. Sí, hasta septiembre. No es este sábado. Y a todas las personas que hablen, aquí tenemos teléfono en cabina, 63-86-84-44, o que me escriban a transformate@aztele.tv o a edjimenez@lorenajimenez.com. Tengo un super precio para todos ustedes. No se lo pierdan, en verdad vale mucho la pena el construirnos de nuevo, porque el estar en una relación sana, bonita, el realmente aprender a ser felices, depende de cada uno de nosotros, y no echarle la culpa a los demás. Y aquí en este taller se los enseño. Entonces, bueno, pues es momento de despedirme. Me encantó estar con ustedes, el tiempo se va
rapidísimo. Los veo el próximo miércoles. Ya saben, inscríbanse al taller lj@lorenajimenez.com o transformate@astele.tv. Marigeli, muchas gracias. Gracias a ti, mi Lore. Y esperemos con otro tema tenerte por acá porque gracias. Estás divina. Muchas felicidades. Gracias, qué amable. Muchas gracias, Lore. Hasta luego. Un beso.